Vamos a ver los números FUKU, pero para todas las loterías, señores, para todas las loterías, todos los sorteos que tenemos y que pueden ver en pantalla, claro, excluyendo los sorteos de la anguila, que como les dije hace unos días atrás, pensamos que esta lotería la habían abolido y la quitamos de las estadísticas. Pero ahí pueden ver en su pantalla, miren aquí, arribita, los 14 sorteos, perdón, 16, me parece, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sorteos con la King Lottery. Vamos a ver los números FUKU de cada una de estas loterías o de estos sorteos. Así que como son 16, vamos a darles rápidamente. Y ustedes pues pueden pausar el video cuando gusten. Vamos a comenzar por la gana más. Número FUKU en la gana más. Recuerden que los números FUKU realmente son los que pasan de un año. Pero aunque vemos cuáles son todos los números que pasan de 300 días que no salen por lotería. Así que comenzamos por la gana más. Números con más de 300 días, mayor que 300. Vamos a verlo en la... Miren, ahí están los seis números que pasan de ya de 300 días en la gana más. Fíjense ahí. Tenemos aquí, señores, 1, 2, dos números FUKU, que son el 01 y el 07. Lo pueden ver, eso es en la gana más. En la gana más. Entonces, ahí pueden ver los demás que pasan de 300 días. Pero tenemos 6 números exactamente en la gana más que pasan de 300 días que no salen en primera. Bien, entonces nos vamos con la Lotería Nacional. Vamos a ver Lotería Nacional. Números con más de 300 días que no salen. Miren ahí, ahí están los números en la Nacional. 6 números también en la Nacional con más de 300 días que no salen. Miren ahí, solamente uno pasa de un año, que es el 97 en la Nacional. Uno, dos números ya pasan de un año. 97 y el 86 con más de 365 días que no salen en la Nacional. Los demás pasan ya de 300 días también. Entonces, en la Quiniela Palé, rápidamente, Quiniela Palé, vamos a filtrar aquí. Miren ahí los de la Quiniela Palé, señores, miren ahí. Lo pueden ver, los de la Quiniela Palé. Tenemos 1, 2, 3, 4 números en la Quiniela Palé que pasan ya de 365 días. Números FUKU de la Quiniela Palé. Ahí lo pueden ver, ¿eh? Seguimos con la Real. En la Real, números con más de 300 días. Ahí es, wow, muchos números en la Real, señores, con más de, vamos a ver cuánto hay en la Real con más de 300 días. 8 números exactamente, 8 números exactamente. Y que pasando un año tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 de 8 que pasan ya de un año en la Real. Hace apenas unas semanas esta lotería pues no guardaba los números y ya lo está guardando. Ahí lo pueden ver. Miren ahí al final el 96 con 328 días. El 58 con 331. Y ahí pueden ver el resto de los números FUKU de la Real. Seguimos con Loteca. Antes de seguir, por favor, déjenos, vamos a darle like al video. Hágalo en este momento, por favor, para que no se le olvide. Y cuando concluyamos, ya pueden comentar, pueden entonces compartir el video. Seguimos con Loteca. Loteca, números con más de 300 días que no salen en primera en la Loteca. Ven aquí también. Ahí tenemos 3, 7 números en la loteca. Miren el 18, señores. Recuerden que este es el número que más tiempo tiene. Que más tiempo tiene. Claro, en la lotería vieja. Vamos a ver ahora si no hay por ahí en la lotería nuevas otro número que tenga
mayor tiempo que el 18 en la loteca. Miren ahí, 880 días que nos sale el 18 en la loteca. Tenemos por aquí también el 56, con más de un año. El 85 también, con más de un año en la loteca. Ahí lo pueden ver. Números Fuku de la loteca. Seguimos con la New York Tarde. New York Tarde, tenemos aquí la New York Tarde. Vamos a ver. Apenas 4 días, perdón, 4 números en la New York Tarde con más de 300 días. Solamente dos de esos 4 pasan de un año. Ahí lo pueden ver, el 61 y el 84. Seguimos con la New York Noche. New York Noche. Números Fuku, números con más de 300 días que no salen en estas loterías, en todos los sorteos. Ahí lo pueden ver. Vienen aquí en la New York Noche. Tenemos que pasan ya de un año. 1, 2, 3, 4, 5 números. 5 números de 7 en la New York Noche que ya pasan de un año que no salen en primera. Ahí lo pueden ver. Seguimos con la Florida Día. Vamos a ver, señores. Esto le va a encantar a muchos que juegan en la Florida y que nos han pedido también los Fuku de la Florida y de las demás loterías. Entonces, número Fuku en la Florida, ahí lo pueden ver, el par de 3, 41 y 79. Solamente dos numeritos pasan de un año ya en la Florida Día. Hola. Florida Día, ahí lo pueden ver. Florida Noche, vamos a ver en la Florida Noche los números que pasan de 300 días. Ven ahí, señores, en la Florida Noche el 16 y el 65, ya con más de un año que no sale en la Florida Noche. Número Fuku de la Florida Noche, 16, 21, para el 4, 60 y el 65. Seguimos con la Primera Día. Ahí está. Esto también nos lo habían pedido mucho. Los números Fuku de la primera. Pues aquí lo tienen, señores. Miren ahí. 0828 4964 par de 6. Todos pasan de un año. Increíble. Los 5 números que hay en la Primera Día, todos pasan de un año que no salen. Ahí lo pueden ver. Perdón, en la Primera Día. En la primera noche, aquí tenemos también 3 numeritos en la primera noche. Solamente no hay ninguno que pase de un año. Ninguno de los 3 pasan de un año, pero pasan de 300 días. Ahí lo pueden ver, el 46, 94 y el 100 en la primera noche. Seguimos con la Suerte Día. Recuerden que ustedes pueden pasar, si voy muy rápido, pueden pasar el video cuando gusten. Miren ahí en la Suerte Día, señores. Suerte Día. Solamente el 29 y el, bueno, ya 3 números de los 4 ya pasan de un año. Ese 70, exactamente un año. Ahí lo pueden ver. Pareciera que estas loterías nuevas, señores, guardan menos números que las viejas. Hasta ahora, muy pocos números con más de 300 días en la. Miren, en la Suerte Noche no hay números que pasen de 300 días. Suerte Noche. No hay números. Vamos a ver también aquí, déjenme ver si hay algún número en estas loterías viejas que nunca han salido. En esta lotería nueva, perdón. Miren aquí en la. En la. Primera noche, desde que tenemos datos, no ha salido en la primera noche el 45, 64 y el 86. Todavía el sistema no los encontró en la base de datos, o sea que todavía no han salido en estas loterías, en esta lotería primera noche. Primera noche, vamos a ver también aquí en la Florida, a ver si hay alguno que tenga. Aquí no hay. Florida Día, vamos a ver. Ok.
Nos quedamos en la suerte. Suerte noche, ¿verdad? Nos quedamos en la suerte noche. Déjame ver si fue en la suerte noche que nos quedamos. Vamos a ver lo de la suerte día. No recuerdo si fue en la suerte día o suerte noche que nos quedamos. Sí, suerte noche. Ya eso lo vimos. Suerte día, suerte noche. Números. Vamos a ver primero lo que no han salido todavía. Miren allá, ahí tenemos cinco números que el sistema no encontró en la suerte noche. Si alguno cree o tiene por ahí en su base de datos, porque muchos de ustedes sé que le hace seguimiento a esto, tiene que estos números salieron en la suerte noche, pues nos lo dejan saber en los comentarios. Pero vemos aquí que estos números, según sistema, no han salido todavía, no han salido todavía en la suerte noche. Y números con más de 300 días tenemos aquí, no hay, como vimos, no hay números con más de 300 días, pero sí tenemos eso que todavía no han salido en la suerte noche. Lotedón, vamos a ver si hay alguno, no hay, que no haya salido. Vamos a ver lo que tienen más de 300 días que no salen en la, miren, solamente un numerito en la Lotedón con más de 300 días. El 75, 75. Lotedón. Claro, recuerden que esta lotería tiene muy poco tiempo. King Día. Vamos a ver en la King Día. Tenemos aquí en la King Día números mayores a 300 días. Wow. En la King Día sí, también, sí hay números bastantes. Bastantes. Siete números en la lotería King Día. Miren ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número Fuku en la King Día. De los 7, 6 son Fuku. Lo pueden ver. Y en la King Noche, ya para... Déjenme ver en la King Noche. Tenemos ahí también, miren, 8 números en la King Noche, señores. Con más de 300 días que no salen. Ahí lo pueden ver. Y hay 7. Y al final el par de 7 también se suma a la quinta noche. Entonces, miren, vamos a ver ahora cuáles son los números que pasan. ¿Cómo les explico? Números que tienen más de 100 días sin salir. Vamos a ver en cuánta lotería aparecen estos números con más de 100 días sin salir. Aquí pueden ver, aquí vamos a filtrarlo. Miren, vamos a ver, veo uno que tiene 10, que aparecen 10 loterías. Son 16 loterías, son 16 loterías, sorteos, perdón, son 16. Y hay un número que aparece que tiene más de 100 días que no sale en 10 de estos 16 sorteos. Vamos a ver cuál es. Número... El 06, miren ahí, señores, el 06 aparece en 10 de estos 16 sorteos. Aparece el 06 en 10 sorteos con más de 100 días sin salir. Miren ahí, en la gana más 126, en la nacional 101, en la quiniela pared 141, en la real 136 días, en la New York noche 139 días, en la Florida día 159, 158 en la Florida Noche. Y miren por aquí también la suerte día, 128 en la King Lottery, 103 y 139. O sea, en 10 de 16 sorteos aparece el 06 con más de 100 días que no sale, señores. Esto para que ustedes vean lo difícil que, de esto. Imagínense, por ejemplo, que alguien se haya abonado en ese 06, jugándolo en todos los sorteos. En todos los sorteos, ¿eh? En 10. Tiene más de 100 días que no sale el 06. Vamos a ver, aparecen por aquí otros también. Con 9, en 9 sorteos. En 9 sorteos, miren ahí. En 9 sorteos aparece el 27, el par de 3 y el 78. Ese par de 3 es un numerito malo. Es un numerito malo, ese par de 3, señores. Hay números que son realmente que son malos, son que yo les recomiendo, que no lo sigan, como ese par de tres.
Esos numeritos que veo usted aquí al lado, el rojo, significa que el 06 tiene 9, aparece en 9 loterías con más de 100 días y en 6 con más de 200 días. ¿Eh? Ese par de 3. Así que ya ustedes saben. Vamos a ver con 8 y ahí concluimos en cuáles son los números que aparecen. Wow, son bastantes, son muchos. Estos son muchos. Estos son muchos con 8. Así que nos quedamos en lo que aparecen en 10 y 9 loterías. Ahí lo tiene en pantalla y ahí concluimos con esta entrega de los números FUQ, pero en todos los sorteos. Bendiciones, suerte y mucha moderación.